Hola a todos, soy Mick, pues estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends. Y bueno, pues para hoy os traigo otra guerra de alianza. Bueno, otra, en verdad, hace tanto tiempo que no traigo una guerra de alianza que no sé ni por qué digo otra. Hace un montón de tiempo, diría, que no grabo nada de este estilo. Pero bueno, hace un mes, más o menos, me cambié de equipo de nuevo, porque ya llevaba varios equipos ahí en los que me iba metiendo. Y pues el último cambio que hice fue meterme en Virtuous Rebels, que es la alianza que va segunda en el ranking. Básicamente porque me apetecía un poco cambiar al competitivo. Me sentía fuerte. Tenía la mayoría de los élites rankeados. Hasta que han llegado mis amigos los Forsakens, que ya no los tengo, pero bueno, lo mismo me echan del equipo cuando, cuando los Forsakens empiecen a ser lo más top y yo pues no los tengo. Pero bueno, con los élites me la podía apañar para tenerlos al 130, y con los Forsaken pues no es el caso. El tema, en esta guerra puede que Cravidroid sea la gran diferencia entre ganar o perder. Yo tengo mi Cravidroid al 120, no lo subí al 130, así que veremos si me supone pues perder la guerra o no. La guerra además diría que es súper importante, porque es la guerra que va a decidir seguramente para toda la temporada si quedamos primeros o segundos. Ahora mismo en la clasificación, acaba de empezar la temporada número 5, mi equipo va segundo como siempre y Hounds va primero como siempre. En la temporada anterior de hecho no pudimos quedar primero porque solo hubo un emparejamiento del equipo primero contra el segundo. Y ese emparejamiento fue al inicio, inicio, inicio de la temporada, si no me equivoco, cuando yo ni siquiera estaba en el equipo. Perdieron Virtuous Rebels, ganó Hounds of Justice, y a partir de ahí ninguno de los dos equipos perdieron más guerras, pero claro, ya la ventaja la tenían ellos. Y pues esta temporada parece que va a pasar lo mismo. Empieza la temporada y tenemos guerra entre el primero contra el segundo. Sinceramente creo que sería lógico que luego hubiera una venganza, una batalla de vuelta. Gane quien gane, creo que dos batallas a la temporada contra el primero segundo debería de ser buena cantidad. Una me parece jugársela todo a una guerra al inicio, que según los requisitos le puede salir muy bien a un equipo por esto, ¿no? De que ha tocado agua y que justo pues todo el que haya pagado un dineral por Cravidroid pues tiene la ventaja. Pero bueno, la defensa que he puesto para este tipo de guerra, que ha tocado familias, aventureros y agua, yo al final he optado por Azul, Ragnarok y Cravidroid. Una defensa que creo que es súper, súper top. Azul además me lo terminé de subir hace muy, muy poquito. Con la última fraternidad, pues todas las elementales y elementos que me han tocado, todas han ido a por Azul, porque creo que es el monstruo de los más fuertes que hay ahora mismo en el juego. No sé qué tal habrá ido mi defensa, a ver, mi equipo. Algo he defendido porque... Ah, pues no, toma ya, 0 de 3. Buenísima, y Bitbono ha defendido una mierda, pero he quitado fichas a alguien porque tengo 7 en vez de 6 restantes. O sea que alguien se le ha muerto algún monstruo por el camino, lo cual no está mal. De momento vamos perdiendo la guerra 272 a 286, pero puesto que todavía puedo hacer 5 ataques, creo que podemos retomar esto. No sé ahora mismo quién lleva más batallas perdidas, pero eso es lo que marca quién gana. De hecho, nosotros llevamos más ataques perdidos. Y luego, ataques de 3 monedas, tienen más ellos tienen más de 2... Bueno, creo que vamos perdiendo, creo. Pero bueno, voy a intentar darlo todo, y aquí la idea es sacar, por supuesto, las 15 fichas. Vale, vamos con la primera batalla. Me tarda bastante en pensar el equipo a quien voy a atacar y todo, porque al final es una guerra muy top. Y voy a ir contra este señor, que tiene un Ragnarok, Kronks y Azul en defensa. El primero en atacar de su equipo es Kronks. Lo que he hecho es poner a Thalassa con exactamente las mismas grupales, pero con Templo de Runas activado para atacar primero. La idea aquí va a ser rezar un poco para que no toque evasión o daño en bucle de Status Caster, de Ragnarok. Si eso sale, pues ya me la apañaré de alguna manera para remontar, pero sería una cosa que me jodería bastante. Así que vamos a darle a luchar, a ver qué Status Caster sale. Empiezan aquí a activarse las Relics. Me hubiera encantado poner de hecho 3 armaduras de Nebotus en Relics, pero al final he puesto una de Atum porque no tengo tantas. Y ha salido protección contra recuperaciones de Status Caster. Entonces esto ya me facilita todo bastante. Aquí la cosa es que si yo uso Abyss Bottom, profundidades abisales en Azul, si no me falla la congelación, debería darle al Ragnarok y al Kronks. Ahora que lo pienso, hombre, me la pueden liar, pero tampoco tengo muchas más opciones. O sea, aquí, claro, estoy acostumbrado yo también a acabo de caer en el tema. Estoy acostumbrado a jugar con mi amigo el Xerezar. Y Xerezar hace que no fallen los ataques. Aquí podría fallar. Tenemos, ¿cuánto es la probabilidad aquí? Un duro, 35% de que falle. Y este tiene, tercer ojo, endurecido. Vale, ese es endurecido solo. En Ragnarok es menos probable que falle. Pero bueno, si falla, pues es lo que hay. Así que, empezando, utilizamos a profundidades abisales por aquí y tenemos... Vale, ha fallado la mega congelación en Ragnarok.
Entonces, tenemos dos oportunidades para parar a Ragnarok de nuevo. Ahora con Kronx podemos hacer el Teas portado muy mal. Ya no hay Taunt, así que ya podemos darle directamente a este. Podríamos también utilizar... pero esto no, porque tiene turno extra. La muerte es tu destino, no lo veo mala opción porque mete cuenta atrás mortal y si después consigo encadenarlo todo, va perfecto. Esto podría ser una muy buena idea, creo yo. Aparte de que si le cuelo el bebé a Isul, ya sé que Ragnarok no va a poder limpiarle. Así que creo que esto es absolutamente lo mejor. Intentar meter convertir en bebé y tal, porque Transfalmadoriano, si falla, me convierto yo en bebé y no sé hasta qué punto es rentable y están ya mega congelados. Así que tiramos, la muerte es tu destino y tenemos a todos convertidos en bebé. Perfecto. Como tenemos a todos convertidos en bebé, ponerme aquí un daño espejo podría servir, pero creo que al final... voy a recargar. O sea, no quiero ponerme más efectos positivos porque me lo pueden quitar de un golpe. Prefiero tener la energía a tope para cualquier caso. Y ahora, el Ragnarok. Vale, todo está bien. Ragnarok tiene dos turnos para morir. Creo que me lo voy a cargar a todos a saco. Y ahora ya le podemos dar al Ragnarok por aquí. Le quitamos esto. Vamos a empezar a quitar efectos positivos también a tope. Damos odio congelación, por ejemplo, a Kronx por simplemente lupear mal los ataques. Y aquí recargamos. Este señor está parado, la Kronx también. Volvemos a atacar con Thalassa y ahora quitamos efectos positivos por aquí. Vamos a quitar el rasgo de Kronx para que no me fallen los ataques. Y la idea va a ser ahora, en cuanto que pueda, le vamos a dar el odio congelación a este por hacer algo. Quitamos los efectos positivos en Azul y ya está. Este combate está muy ganado. De hecho, bueno, vamos a utilizar Abyss Button, en verdad no sé por qué no he hecho esto antes. Y ya está, porque se me congelan todos. Por aquí podemos recargar. Realmente la cosa es esperar. ¡Ay, que esta no tiene cuenta transmortal! Vale, casi la lío. Y luego, pócimas durieles, no hay ninguna en este equipo. Vale, lo único que tengo que tener cuidado es con esta Kronx. Le voy a meter más mierda por si acaso. Este se muere en un turno, este también. Están todavía los dos parados, entiendo. Este no, ya no tienen aquí nada. Ok. Y a este le vuelve el rasgo en dos turnos. Así que por ahí no debería de haber problema. Vamos a hacer un poco más de loop. Volvemos a quitar el rasgo y los efectos positivos en Azul, simplemente para que no se le regenere ahora. Y en el siguiente turno de Thalassa le paramos. Luego Kronx sigue estando mega poseída, no habría ningún problema por ahí. Podemos hacer una parada cardíaca a Azul. Y con eso nos aseguramos de que se muere. Y esta es que en verdad, bueno, es que está poseída y no me fío un pelo. Aparte de que tenemos que matarla igualmente, le vamos a meter un transportado muy mal que... ¿Cómo ha fallado esto? ¿What? ¿Cómo ha fallado eso? Si no tiene pasiva, no tiene sentido, tío. ¿Cómo ha fallado eso? Bueno, pues no sé por qué, pero ha fallado. Pero bueno, como no quiero tener problemas, vamos a tirar una mega congelación por aquí, porque podría pasar. Aquí no voy a tirar nada. De hecho, voy a tirar una precisión, porque viendo que me están fallando los ataques por la cara, con una precisión me aseguro de que no hay ningún bug ni nada. En fin, Ragnarok está muerto, que era el más importante de matar, porque es el que tiene anticipación, tiene todo, este también está muerto, y nada, ahora con paciencia matamos a Kronx. No debería de haber ningún problema, como digo. Lo único que... no sé por qué antes me ha fallado ese ataque. En fin, vamos a tirarle cuenta transmortal y bebé. Ahora ya todo le ha entrado. Vamos a pasar turno. Ok, dos turnos para que muera, y ahora con cualquier combinación de megas la matamos. De hecho, tengo aquí el especial, que no hace falta ni que lo tire, así que primer combate, ganadillo. Vamos a poner esto en modo por 4, que ya no debería haber problema. Pasamos turno, un turno para que muera, sigue estando mega congelada. Cargamos, y ahí tenemos ya la 0 turnos antes de morir, y se muere por la cuenta de la mega. Así que primer ataque, 3 fichitas que sumamos, vamos a poner por aquí más 3. De hecho, hostias, en un momento le estamos remontando, ¿eh? 293 a 295. Aún así llevamos 2 ataques más que ellos, así que todavía ellos nos pueden remontar también. Así que, primer ataque ha ido bien, voy a preparar el segundo combate y a ver qué tal. Y pues ya tengo decidida la segunda batalla y vamos a ir contra el número 20 de The Hounds of Justice, Stark. Que además creo que es suscriptor, porque ojo a los nombres que me trae, con el Ragnarok que se llama El Hopu, el cangrejo que se llama Igbo y luego la vieja P. Así que esto va a ser una batalla épica entre la vieja P y Doña Concha. En fin, esta batalla va a ser bastante más difícil que la anterior, yo creo. Tiene un Ragnarok con una runa de fuerza que podría hacerme bastante pupa con cualquier ataque. Tiene un Kravitroid a rango 5 que mete shock nada más empezar la batalla. De hecho, es que hace de todo. Tiene duro, inmunidad a la congelación, inmunidad a congelación otra vez de la vieja P. Y luego tiene protección de rasgo que hace que no se le pueda congelar. He metido a Kronx en el equipo con la idea de que pare a Kravitroid, que lo mate de alguna manera. Pero igualmente un ataque de Kravitroid me voy a llevar. La cosa es que el shock se lo va a llevar Azul.
Así que en principio no debería de haber problema. Pero bueno, está el status caster aleatorio de... aquí el 20, el status caster aleatorio de Ragnarok, así que nunca se sabe. En fin, vamos a darle, no me olvido nada, ¿no? Reliquias están puestas, runas también, perfecto, vamos a darle a lucha. Empezamos el combate, amuleto supercargado para Doña Concha, amuleto supercargado para la vieja perra, armadura de Atum para Doña Concha y... ¡evasión para el equipo enemigo! Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vale, pues esto es un cambio de plan. De que, por cierto, tiene pócima de Uriel el cangrejo, así que cuidado. Vale, cambio de plan. No. O sea, a ver, cambio de plan. Hay una cosa que todavía puedo hacer. Me la voy a jugar. ¿Cómo me la voy a jugar? Pues voy a meter... voy a hacer este ataque de primeras. Me la voy a jugar. Le voy a quitar la evasión a Thalassa. Se va a anticipar Ragnarok. Pero le debería de pegar al Azul y no debería de haber problema. Me la voy a jugar muchísimo, pero bueno, a ver qué ataque hace. Hace pisotón de enano, no me mata, pero ahora es inmune al control. Pero bueno, ojo, también se activa el amuleto de Sherazar y me acaba de dejar sin energía. Ah, no, todavía le queda bastante energía, que la Thalassa duplica la energía. Pero bueno, creo que esto ya me... mira, ya no tiene evasión esta, no tiene evasión la otra. Entonces, ahora quito la anticipación a Ragnarok y ya está, con esto puedo lupear. Y igual no paro a todos, eso es una cosa que podría ser un problema, pero bueno. La cosa es, este tío se ha comido un mega noqueo, así que se lo vamos a quitar. Quiero que ataque el Azul. También así le quitamos el shock y nosotros volvemos a tener los ataques. Profundidades abisales seguramente se lo haga a Doña Concha. Entonces debería de quitarle a este la evasión y todo lo que tiene, porque la inmunidad al control le dura incluso más turnos. Entonces quitamos efectos positivos en el Cravidroid. Hostia, igual la he liado. De hecho creo que sí que la he liado. Tenía que haber hecho eso en el Ragnarok, porque ahora no lo paro. Madre mía, que la voy a liar, Willy. Bueno, ya no hay vuelta atrás. La he liado aquí. La he liado. Tengo que tirar esto sí o sí en Doña Concha. Porque si no, todo el equipo es inmune al congelar. Así que no me queda otra que solo congelar a la Doña Concha. Y pues, tío, qué tonto soy. No me acordaba de que también tenía el otro, el de esto. Vale, bola de cañón. Ojo que me quita un montón de vida y todavía, si me matan al Azul, no tengo cómo revivirlo con este equipo, Bueno, a ver, ataque con Kron. Se activa por lo menos la trampa de sacrificio al enemigo. Aún así tienen todavía muchísima energía. ¿Qué opciones tenemos con Kron? Este señor va a tener un duro todo el combate que me va a dar mucho la lata. La idea sería parar ahora a Ragnarok, porque si no puede limpiar al equipo, también me puede dar muchos problemas. El tema es que no tiene... hay que quitar... lo que hay que quitarle es esa inmunidad al control, porque el bebé lo va a bloquear. Y el Mega Time Stop también. Esto en principio quita positivos, o sea que por aquí me voy a liberar un poco. Hacemos así y paramos al Ragnarok. Ok. Y ahora la idea sería parar al Cravidroid, que creo que lo más seguro va a ser la muerte es tu destino. Metemos la cuenta transmortal y todo debería de ir bien. Va a ser un poco como antes. Así que, haciendo esto, miramos para el Cravidroid, por ahí ha ido bien. Tengo que fijarme ahora si la ha entrado o no la cuenta transmortal, pero Ragnarok ya la ha entrado y le quedan dos turnos antes de morir. Doña Concha, más de lo mismo, y aún así además está mega congelada. Así que si continúo parando al Ragnarok, que es el único que limpia negativos, debería de ir todo bien. No hay anticipación, y a este también le ha entrado la cuenta transmortal. Así que vamos a limpiar al Azul, que hay peligro de que se muera ahora mismo. Y ok, hay que limpiar positivos. Este tiene inmunidad todo ahora mismo. Se la vamos a quitar. Al Ragnarok ahora lo podemos parar. Le vuelve el trait en dos turnos. Ya no hay más traits que pueda quitar, pero necesito seguir haciéndolo para lupear. Ojo con la Doña Concha, que no le vuelva nunca el trait, porque si le devuelve el trait, todos terminan perdiendo ese congelado. Siguiente odia congelar, se lo tiro a Kronks por tirárselo a alguien. Realmente lo que quiero aquí es lupear los ataques. Ok, y nada, vamos a quitar positivos en Doña Concha y pasar el turno. A esperar un poco. O sea, todavía no voy a utilizar profundidades avisales, porque Cravidroid está en bebé, tampoco le puedo tarjetear. Así que, vale, Cravidroid dos turnos antes de morir. A Cravidroid no le puedo parar de ninguna otra forma que no sea con Kronks. Pero si le puedo quitar ese bebé que tiene ahí, mejor. Entonces, o sea, ese inmunidad al bebé. Tiramos, elegido de Thalassa a sí mismo. La idea ahora es limpiar positivos en el Cravidroid para que Kronks lo pueda parar más o menos sin problema. Y vamos a tirar un profundidades abisales en Ragnarok para mega congelarlo. Y con esto, más la muerte esa, debería de estar todo controladísimo. De hecho, me voy a tirar un transformadoriano, yo creo,
porque si falla, al menos me hago bebé y el Crabidroid no me hace nada. Porque si esto lo hago y falla, estoy jodidísimo. Creo yo. O sea, bueno, jodidísimo no, pero... Crabidroid, que yo sepa, no limpia. Solo da precisión y cosas así. Así que contra Enfalmadoriano sé que si falla la... Bueno, no falla, pues ya está. Pues GG, no ha fallado, así que tenemos a los enemigos parados dos turnos. Podemos poner esto en modo por cuatro. Este pasa turno, este pasa turno. Se mueren en el siguiente. Este sigue parado. Y ahora ha llegado el momento en el que tengo que estar recargando todo el rato. Porque cuando este se muera, que es ahora, revive. Entonces nada, ahora le matamos de otra manera. Que no me ha venido muy bien eso porque ha fallado toda la tortura. Y le hemos convertido en bebé un poco para nada. Pero bueno, este se muere, este también. Y ahora ya, pues... realmente lo único que puedo hacer es esperar al turno de Kronx y matarle. Porque es que no le puedo mega congelar. Es que el tema de que no se pueda quitar el rasgo este da bastante la lata. Ojo, porque me ha fallado esto. Vale, eso me ha fallado también. Me cago en la madre que parió el cangrejo. Que está fallando todo. Vale, se muere pronto. Por favor, que no me la líe, que no me mate al Isur que pierde una ficha. Un turno para que se muera. Vete ya a tomar por saco. Váyatela el cangrejo este. Vale, hay que limpiar el shock de Tarasa, que si no, no recibe turnos extras. Limpiamos positivo. Simplemente voy a lupear para quitar el shock, quitar el nanovirus, quitar toda esta mierda. Y recargo, por aquí no hay mucho más que hacer. Hacemos, te has portado muy mal. Vale, ha salido el bebé. Y ya con esto, más o menos, estoy... Sí, se muere, es verdad. Ya no me acordaba que tenía la cuenta de transportar, así que se muere y ganamos 3 fichas. Madre mía, este combate casi me la lié el cangrejo porque con el tema de que revive, no se le puede quitar el muro al congelar. Tiene duro, que tampoco se le puede quitar. Entonces, si no tienes True Vision, te estás jodiendo muchísimo. Pero bueno, buena defensa la que ha puesto Stark. De hecho, le mando un saludo por si está viendo el vídeo y... bueno, por aquí que tengo más 3 fichas. Y pues con esto, hoy seguimos perdiendo por 2 fichas. Estamos los dos equipos a la vez combatiendo. Y de hecho, si ganan un combate más, pues nos sacan 5 fichas. Pero bueno, vamos ahora remontamos, no pasa nada, me quedan 3 combates. Vale, vamos con el tercer combate. Contra Bachet va a ser el siguiente, que es el número 15. Hemos cogido ya ventaja, o sea que vamos ganando por poquito, 314 a 310. Aunque aquí puede pasar todavía cualquier cosa con los ataques ahí pendientes. Y pues bueno, este señor viene, voy a atacar con lo mismo. Perdón si repito el mismo equipo, pero es que estoy mirando los monstruos que tengo y no veo otra forma de ganar fácil. De hecho, he mirado el daño que tiene Zizania con full fuerza, por si podía matar de un golpe a los enemigos, pero no tiene suficiente daño con tantas runas de vida y tal, o sea, runas mutantes, y aparte hay pócimas de Uriel de por medio y es todo demasiado arriesgado. Entonces, contra este señor, he avisado ya, que no me acuerdo, no. Contra este señor cambio un poco las runas para coincidir yo que ataque primero. Y de nuevo, nos la vamos a jugar un poco a ver qué status caster sale. Tiene una bandera de Talika, que eso no me había dado cuenta antes de empezar. O sea que van a tener muchísima más vida de la que hemos visto al principio. De hecho ahí veis ya Ragnarok con 141.000 vida de vida. Y bueno, pues ha salido inmunidad a las torturas. Aquí he tenido buena suerte. La cosa es que no puedo tampoco triggerear un anticipo. O sea, no tengo resurrección, no puedo dejar que el Hokai ataque con 3 runas de fuerza, así que sin jugármela yo creo que lo que debo de hacer es tirar profundidades abisales en Hokai, rezar para que el Ragnarok sea congelado y pueda ya en algún otro momento quitarle la anticipación. Así que es que no quiero ni que ataque Ragnarok ni que ataque el otro. Y bueno, he tenido buena suerte y he parado los dos. Entonces, ahora que están parados los dos, ya el Crabidroid no me preocupa tanto. Vamos a volver a tirar la estrategia de la muerte es tu destino, porque creo que es una estrategia buenísima. De hecho, esto me encanta Kronx por este ataque. Y aquí ha salido mal. Vale, no hemos parado a Crabidroid. Tenemos una última oportunidad ahora con este señor. Lo bueno es que este... ah, no, también ha fallado aquí. Buah, al único que le ha entrado a la cuenta tras maldita es al Hokai. A ver, aquí tenemos la oportunidad de meter mega posesión o cegara total, que no está mal ninguna de las dos cosas. Yo tengo aquí impacto, que eso, bueno, lo único que hace es pararme los turnos extra. Entonces, nada, vamos a tirar esta mega posesión con ceguera total. Y bueno, ha fallado la mega posesión, la ceguera total no ha fallado y ha decidido recargar el Crabidroid porque al final no tenía nada. Que aún así me parece raro, creo que tenía un ataque que podía haber hecho de turno extra, pero a lo mejor ese Crabidroid no lo tenía. Ok, igualmente esto ya debería de estar controlado porque ya podemos tirar por aquí el comedor de Plankton, quitar la última anticipación que quedaba en el otro equipo. Y ya esto pues se trata un poco de volver a controlar la pelea a tope. A ver, la cosa aquí está. Vale, vamos a limpiar. En Ragnarok limpiamos un poco todo esto. Y si puedo hacer... nah, no puedo hacer ya nada más. Si podía hacer lo mismo en Hokai hubiera sido lo suyo. Vale, a ver.
La muerte de tu destino lo tengo en 3 turnos disponible. Todavía pueden fallarme cosas en el Gravidroid. Creo... Ah, oh, tiene la cuenta transmortal esta. Pensaba que no lo tenía. Vale, pues eso cambió bastante la cosa. Voy a intentar colar esta, yo creo. Incluso después tirar, sí. Voy a intentar colar la parada cardíaca, que ha fallado. Ese era el primer intento. Ahora, segundo intento, yo creo que va a ser tirar un transformadoriano. Si... Pues sí, esto tiene poca pinta de salir mal. De hecho, ha colado, perfecto. Pues entonces, yo pierdo un turno con el Aizul, pero ya sé que se van a morir dos de los suyos. Ok, va bien la cosa. Y este recupera la anticipación, vale, aún no la recupera. Bien, 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 pues pinta bien la cosa. Vamos a volver a quitar todas las pasivas y cosas que el enemigo pueda tener. No hace falta que quites realmente esto de nuevo, pero bueno, por loopear un poco más. Vamos a darle al Aizul el elegido de Talasa para que tenga odia congelación. Quitamos efectos positivos por aquí. Y no voy a utilizar este ataque de momento. Recargamos. Vale, el que habría que matar es a este. Lo podemos matar con tortura, es una de las opciones. La anticipación le vuelve en 2 turnos. En el siguiente turno tengo la cuenta transmortal que se la podríamos colar. Y este además va a morir ahora. Ah, no, todavía no muere. En 2 turnos. Y este muere en 1. Bueno, podemos meter el transportador muy mal. Simplemente va a tener el bebé reciente, pero por lo menos que vaya ahí perdiendo 49.000 de vida con tortura, por si acaso la estrategia de la cuenta transmortal no sale bien, que podamos tener ahí un plan B. Entonces, ahora lo suyo sería volver a quitar de nuevo estas cosas que tiene el Ragnarok, que realmente es el único al que tengo que parar. Y por lo demás no debería de haber problema. Ahora tiraré la cuenta... Bueno, es que claro, si tiro ahora la cuenta transmortal, ahora que lo pienso... Nada, voy a tirar profundidades abisales. De hecho, lo voy a tirar apuntando a este. Vale, ¿por qué hago esto? Porque si hago cuenta transmortal de nuevo, reseteo las que ya he metido y pues no me hace mucha ilusión. Y por aquí simplemente voy a volver a tirar la mega provocación por si algo sale mal, que ataquen al Aizul. Entonces, el Gravidroid ya ha perdido ahí su pócima Duriel. Parece que aún queda para que ataque, así que esto no lo voy a tirar porque el Hokai se debe de morir todavía. De hecho, Ragnarok se muere también pronto. Vale, este tiene también todo fuera. Este no parece que tenga nada. Bueno, debería de estar controlado. Es que estoy mirando bien porque cualquier fallo aquí empiezan a atacar a los enemigos y te la lían increíble. Y tenemos el ataque especial que de momento no lo voy a utilizar, pero podría estar bien. Ahora cuidado porque este recupera anticipación. Y este puede ser el momento chungo. Pero bueno, esto no debería de fallar. Parada cardíaca evidentemente no lo voy a hacer, así que tiramos la muerte de tu destino, perfecto, no ha fallado en Gravidroid y quitaré una de las cosas que me estaba ahí medio asustando. Y simplemente voy a tirar esto por... Ah, bueno, espérate, que a este no le he hecho bebé, porque es inmune al control. Pues mira, ahí casi la lío. Pero bueno, le quitamos esto y lo mega congelamos ahora, supongo. Le voy a quitar el bebé a este para poder pararlo en el siguiente turno. Y pues listo, ya debería de estar todo más o menos, ahora sí, controlado. Matamos al Ragnarok directamente de un golpe para evitar problemas. Bueno, el Gravidroid no está parado. Y eso sí es un problema. Vale, pues le tengo que parar con la posesión, me imagino. O sea, con la mega posesión de este señor lo paramos ahora. Ya está, más o menos todo controlado, perfecto, se ataca a sí mismo, falla. Y... ¿qué más? Ya está, porque realmente siguen parados. Por si acaso le voy a hacer esto. ¿Tiene este cuenta transmortal? Sí, de 2 turnos. Pues listo, con esto ya, ahí está. El Gravidroid se muere y vamos a recargar hasta que se muera el Hokai. Ojo, porque todavía tengo que combar aquí un poco más. Me ha congelado de nuevo y ahora sí, ahora ya podemos recargar hasta que se muera. Y tenemos el tercer combate ganado con 3 fichas. Vale, pues los dos combates que quedan posiblemente lo haga con la misma estrategia porque está yendo bien. Así que no veo por qué no seguir así. ¿Cómo llevamos la de esto? 317... a 313. Va bien la cosa. Y luego hay aquí ataques en marcha, así que pinta bien. El siguiente ataque posiblemente es que este, por ejemplo, este equipo me puede joder mucho. Este igual decido atacarle. Parece complicado y de hecho hay que tener cuidado porque la Nicasia y tal me la puede liar. Tiene un montón de limpieza, tiene esquivaria, tiene bloqueo de resurrecciones, pero bueno. El shock se lo va a llevar Aizul. Resurrecciones no tengo. Este señor atacando primero, pues tampoco me complica mucho la vida, porque le van a pegar al Aizul. Bueno, realmente aquí el tema también va de nuevo un poco
Pues según lo que le salga a... de Status Caster. 11.550, lo que sí que tengo que cambiar es las runas. Así que bueno, voy a hacer cambios y cosas y vamos a empezar el cuarto combate. Vale, vamos con el siguiente combate, el cuarto contra Ace Junior, el 17 de la base 17. Se nos está yendo un poco la ventaja que teníamos, pero bueno, lo que pasa con todo el mundo atacando a la vez, que tampoco te puedes fiar mucho del contador. Así que bueno, hay un Ragnarok para variar, que a ver qué Status Caster saca. Daño espejo, ok. Pues esto debería de ser GG. Y sí, como he dicho antes, el shock se lo lleva al final el Isul, que se lo voy a quitar ahora, pues bueno, tampoco es que le joda mucho, pero una cosa menos de la que preocuparme. Ahora el tema también aquí está en que tengo que elegir si parar a Nicasia o al Gork. Y creo que evidentemente es mejor parar a Nicasia, porque es la que puede limpiar a todo el mundo. Y al final, dentro de lo que cabe, al Gork le puedo parar con una parada cardíaca con que cualquier tema. Igualmente aquí creo que lo mejor es tirar ya del tirón, como ya nadie puede esquivar nada, no quedan endurecidos, ni duros, ni nada de eso. Tiramos esa cuenta transmortal, recargamos con el Azur, y pues esto se va a ganar rápido, yo creo. Porque ya tienen todos la cuenta transmortal de 3 turnos. A este señor, por si acaso, le voy a quitar primero positivos. Le quitamos ahora esto. Me voy a dar el odio a congelación. A la Nicasia ahora le vamos a quitar el bebé. Sigue parada, así que podemos recargar y ahora esperar simplemente a que se mueran. Y cuando tenga, no sé, lo hacemos así. Paramos de nuevo este, ese ya se muere seguro. Y todos los demás están mega congelados. Así que Ragnarok se muere en el siguiente turno, recargo. Esta se muere en 2. Este se muere en 1. Lupeamos aquí un poco, va a salir el ataque especial, maravilloso. Y pues listo, ya activa con el ataque especial, es que no me tengo ni que complicar la vida. El Ragnarok ya se ha muerto, no hay pócimas de Uriel de por medio. Podemos recargar para tener todos los ataques disponibles. Nicasia se muere también, y este se muere también. Así que bastante rapidito el cuarto ataque, ha salido todo muy bien. No ha salido evasión el Ragnarok, así que por ahí pues no hay problema. Y pues el último combate vamos a hacerlo contra Dondoozy, el 29. Vamos a avisar por aquí y pues voy a usar el mismo equipo, ¿quién lo diría? Hombre, es que con Doña Concha y Kronks más o menos te asegura todo. De nuevo, aquí el problema podría ser el Status Caster, que es... ya me comí una evasión, o sea que ya aquí como que no me asusta nada. ¿Y esto qué es lo que es? Ah, el Darmis Banner, ¿no? Protección ante fuego. Bueno, eso no me influye y parece... ¡Oh, pues sí, ha salido evasión! Vale, me ha distraído un poco la... Me ha distraído un poco la protección esta ante el fuego, pero ha salido una evasión. Perfecto. Bueno, vamos a dar la estrategia de antes. Vamos a utilizar el fluido de alta presión en Talasa. Se va a anticipar el Ragnarok y a ver con qué es lo que hace. Igual hace... no más errores. Menos mal, se lo ha hecho a sí mismo. Eso lo llega a hacer en Talasa y he perdido el combate. Menos mal que la máquina, dentro de lo que cabe, no juega muy bien. Al final ha gastado, acaba de gastar, de hecho, los dos ataques que me la podrían haber liado. El que limpia negativos y el otro, vale. El tema también está en que ahora este señor tiene otra vez evasión. Entonces tengo que seguir combando. La cosa está en que podemos quitar ahora el rasgo en Talasa. Creo que sin problemas. Se va a volver a anticipar el Ragnarok y a ver qué ataque es lo que hace. Igual me puede matar a este. Bueno, ya me hace Monía Kamaki del Taunt. Bueno, no me preocupa eso tanto. Y me deja sin energía. Ahora ya no tiene nada con lo que protegerse el Ragnarok. Vale, se activa además mi armadura de Nevotus, que al final, con este modo por 4 que me está agobiando mucho. Y no me queda otra que hacer profundidades abisales ya directamente. Me hubiera encantado hacer un elegido de Talasa para recuperar el Tau, pero bueno. Eliminamos la anticipación ya con esto, hemos mega congelado los dos y ya puedo utilizar turnos extra y todo lo que quiera. Ahora, vamos a usar la misma estrategia de antes. Paramos como sea al... Hostia, el Cravitroy sigue teniendo evasión. Ah, bueno, pues da igual, no pasa nada. Esto lo para, ok. Y utilizamos la muerte de tu destino. Recordar que parada cardíaca elimina positivos. Entonces, he eliminado los positivos primero. Vale, este tiene cegar total. Así que vamos simplemente a tirar la remega provocación con daño espejo. En fin, he quitado la evasión de este señor y le he metido ya de paso una cuenta transmortal. Ahora, la idea va a ser combar. Sobre todo en Cravidroid, y tenemos que quitar todo. Limpiamos a este para que vuelva a tener taunt. Y recargo por aquí. Talasa, se muere en 2 turnos. Es inmune ahora mismo a esto. Recupera el de esto al congelar. Transformadoriano podría ser una opción de hacer todo esto. Y sí, de hecho lo voy a hacer así. Vamos a tirar el transformadoriano. He convertido en bebé. De hecho, es que se lleva todo el bebé ahora que lo pienso. Azul ni siquiera transforma en bebé a los míos. Lo cual es muy bueno. Así que tiramos esto por aquí. Quitamos el rasgo de Talasa de nuevo, que está a punto de recuperarlo. Limpiamos al Azul por limpiar a alguien. Y creo que ya está. Sí, se muere también. Pues listo, combate ganado. Bueno, queda una poción de Uriel por ahí, que tranquilos, no me he olvidado. Ya la Talasa se muere, el Ragnarok se muere justo también.
Y Kravitz por el sí solo tampoco es que haga mucho. Vamos a dejar que se muera con eso. Y ahora ya cuando revive, pues le hacemos un transportado muy mal, que ha fallado las quemaduras y todo, así que ahora tengo que esperar a que vuelva a atacar para tarjetearle. Parada cardíaca. Otro transportado muy mal. Y creo que he vuelto a fallar todo. Ah, no, no, la quemadura ha acertado. Y con esto ganamos el último combate, creo que era este ya, ¿no? Sí. Y pues 329 a 316, pinta bastante bien la cosa. Y pues yo de momento voy dejando este vídeo por aquí. Volveré a grabar cuando termine la guerra con el resultado final. Y espero que ganemos, porque ya digo, esta batalla decide al final casi quién gana en toda la temporada completa.